Tengo aquí una invitada muy especial. Fue posesionada como nueva integrante de la Comisión del Fútbol Femenino de la Federación Colombiana de Fútbol. Actualmente es la directora deportiva, preside o presidenta del Atlético Nacional Femenino. Y es un gusto para mí estar en contacto con Sofía Navarro. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, Francisco. Muy bien, la verdad que muy contenta. Primero que todo, felicitaciones por el nombramiento. Sabemos que es un cargo que requiere mucha responsabilidad y demás. Cuéntanos así brevemente para los que nos están escuchando, ¿cuáles son las funciones que tú vas a desempeñar como comisionada de la parte del fútbol femenino de la Federación Colombiana de Fútbol? Bueno, Francisco, bueno, primero agradecerte por la nota. Estoy, la verdad que estoy muy contenta. Como decís vos, es una gran responsabilidad, pero como todo, ¿no? Ya trabajando como gerente de fútbol femenino Atlético Nacional, ya tengo una responsabilidad bastante importante. Lo que se viene ahora también es otra responsabilidad. Sinceramente, Francisco, todavía las funciones en sí no las tenemos porque es que no hemos tenido la reunión, solo nos ha llegado una circular con la invitación. Sí tenemos presente que se va a trabajar en el plan de desarrollo del fútbol femenino colombiano. Ese es el objetivo de este tipo de comisiones, ¿no? Asesorar, llevar información, llevar todas las causas y los problemas que se están presentando hoy en día en el fútbol colombiano, los proyectos que se pueden realizar, primordialmente es mejorar, ¿no? En todo lo que es el proyecto de fútbol femenino a nivel colombiano, a nivel nacional. Entonces, simplemente es aportar, ¿no? Desde todas las áreas. Yo estoy muy comprometida, como me comprometo con Nacional y en todo lo que se me presente y me den la oportunidad, yo voy a hacer lo mejor que puedo de mí. Sabemos que este es un cargo que ya lo había, que ya se viene trabajando desde hace muchos años en pro del desarrollo del fútbol femenino. Pero tú, cuando llegues a la mesa directiva de esta comisión, ¿qué propuestas o qué ideas tienes en mente para que el fútbol femenino de Colombia crezca más y vuelva a los lugares de antes? Como dije anteriormente, Francisco, primero tengo que reunirme en la comisión, escuchar cómo vamos a trabajar, cuáles son los qué nos van a abrir, qué espacio nos van a abrir para o para hacia dónde vamos a llegar, ¿sí? Yo como objetivo, yo trabajé muchos años con los Juegos Nacionales de Vita en Argentina y desarrollé muchos proyectos de desarrollo deportivo, desde fútbol playa, beach volley y atletismo para niños discapacitados. Entonces, mi idea es, obvio, como todo, intentar organizar y poder colaborar con todo lo que es la organización del fútbol femenino, ya sea de la rama amateur hasta la rama profesional, y mejorar el plan de desarrollo. Pero obvio, como repito, todavía no sé cuáles van a ser exactamente las funciones que vamos a tener y hasta dónde podemos nosotros llegar a que nos escuchen. ¿Tú cómo calificas el hecho de que Atlético Nacional Femenino haya llegado a una final, quedar subcampeón en su primer año? No, calificar, yo creo que no tiene calificación, creo que hemos hecho algo anecdótico. Estar en el primer año en una gerencia y tener una estabilidad económica, que es el objetivo principal que tengo con Nacional, y tener una estabilidad deportiva y ser protagonistas en la liga, en el primer año que se participó, para mí, la verdad que es una gratitud muy grande. Creo que es fruto del trabajo que hemos hecho con todo el cuerpo técnico, con la dirigencia que me ha apoyado y me ha dejado trabajar en todo lo que he propuesto, ha confiado en mí, que eso es muy importante a la hora de trabajar, que te dejen trabajar, como se dice, ¿no? Sí, claro. Han confiado en mí. Y también el rendimiento de las jugadoras. Yo creo que llegar a Nacional, a muchas jugadoras se potencializaron muchísimo y están cómodas. Entonces, cuando va todo en una misma dirección, los resultados vienen solos.
De ese trabajo que se hizo Atlético Nacional, pues se vio importantes fichajes, por ejemplo, la salida de Leidy Andrade, por ejemplo, al Milan de Italia, o Carolina Arias al fútbol de Suiza. ¿Qué se espera para el próximo año en cuanto a fichajes de Atlético Nacional femenino? ¿Se va a esperar, se va a tomar un tiempo, o ya se están evaluando posibilidades de reforzar un equipo que ya sea más competitivo con jugadoras locales o con otras jugadoras de otros países? Mira, sí, tuvimos, la verdad que tuvimos jugadoras con mucho nivel. Creo que ya que hayan migrado al exterior, hablan por sí solo de que son jugadoras muy importantes y otras, muchas más de que hoy en día nosotros estamos manteniendo, sí, nos quedamos con la base, sí, y tenemos jugadoras como Carolina Arbeláez, Viviana Múnera, Lorena Bedoya, Estefanía González, tenemos muchas jugadoras que también ha recibido propuestas del exterior y ellas, bueno, han decidido quedarse. Eso es una decisión personal de cada jugador. Leidy se fue al Milan y estamos muy orgullosos de ella, igual que Carolina Arias, Nubi Luz Rangel, que está jugando Copa Libertadores, Pion está en Limpeño. Eso a nosotros nos llena de gratitud, ¿no? Que cada jugadora pueda crecer profesionalmente. Y con respecto a las jugadoras que queremos traer como refuerzo, aún todavía no está definido. Sí, eso se hace en un comité técnico, sí, se lleva junta, es un proceso largo, pero sí ya estamos pensando cómo nos vamos a reforzar para el año que viene, ya que tenemos que, o sea, ya tenemos la bandera alta, ya la pusimos alta el primer año, así que ya ahora nos queda de salir campeones. Bueno, Sofía, ¿eres partidaria de que la próxima liga femenina sea como de 2 semestres, o sea, sea más extensa para que las jugadoras tengan más rendimiento, más minutos, más experiencia? ¿O como está en este formato jugado este año, pues está bien organizado? ¿O qué crees que hace falta? No, totalmente de acuerdo. La liga, el primer año y el segundo año fue corto, pero bueno, como todo empezó, que era lo más difícil, que era el primer paso y se empezó, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Necesitamos una liga larga, obvio, eso creo que yo como gerente, que administro tanto recursos económicos como recursos y activos deportivos, necesitamos tener una estabilidad y eso, por ejemplo, y esto es algo muy importante, los patrocinadores es muy difícil que te firmen por 6 meses. Entonces, y darle sostenibilidad a un proyecto de un año sin competencia es muy difícil. Entonces, yo sí apunto a que el torneo sea largo para que sea viable para todos los clubes y las instituciones. Pero el tema, o sea, tú como participante de la Comisión de Fútbol Femenino, me imagino que vas a tener mucha más relación directa con la I-Mayor, pues como se dice que el comité está compuesto por alguien de la federación o alguien del fútbol aficionado y del fútbol profesional. No sé en qué parte estás tú, pero me imagino que vas a tener como mucha más interacción con la I-Mayor. ¿Vas a proponer algo más como que la liga sea más larga o ya es más competencia tuya organizar y desarrollar torneos y crear, digamos, más incentivos para que el fútbol femenino crezca, haciendo como que congresos, campamentos, bueno, no sé, esas son ideas tuyas que vas a hacer o ya es parte de la I-Mayor lo que va a realizar? No, yo con la de mayor seguramente voy a tener un contacto también más directo. Siempre lo tuve igual, pero ellos siempre me abrieron la puerta. Ahora, con la comisión de la federación, seguramente se abren otro tipo de puertas y eso es muy importante. Yo, sinceramente, no tenemos todavía los cargos, ¿no? Yo no sé qué función específica vamos a cumplir, porque todavía, o sea, nos llegó la invitación, ya llegó la circular. Ahora nos tenemos que reunir para ver cuáles son las problemáticas y en qué se puede colaborar y ayudar. Pero eso todavía es un trabajo que está en octubre, recién creo que se hace la reunión y ahí vamos a saber. Yo ideas tengo un montón, pero vamos a ver en cuáles son las indicadas para ese tipo de comisión y cuáles no.
Para terminar esta parte que nos compete de este tema, ¿tú eres partidaria de que la selección Colombia femenina tenga un proceso con un director técnico colombiano o extranjero como se hizo con la selección masculina en su momento cuando se tuvo a José Pekerman? Ay, qué pregunta. No, la verdad es que yo creo que los técnicos, los rendimientos de cada técnico difiere de la nacionalidad. Igualmente, tener un técnico colombiano con el equipo femenino es muy importante porque conoce cómo viene la base, cómo viene el proceso de Colombia. Yo sí con el femenino me impulsaría más con un técnico colombiano que esté en el tema, porque realmente hoy en día el fútbol femenino no se televisa. Entonces, técnico que venga de afuera, yo no sé cuánta información sepa de cómo está acá hoy en día el fútbol femenino. Y a las jugadoras hay que verlas. Entonces, yo creo y yo apunto a un equipo, a un técnico colombiano y que sepa manejar las mujeres, obvio, eso es. Okay, ¿y tú consideras que hace falta más mujeres para que lleguen a ocupar cargos? No solo cargos administrativos como el que tú tienes en ese momento, sino digamos que hayan más entrenadoras de fútbol, más preparadoras físicas. ¿Tú puedes Sí, obvio. desarrollar, digamos, cierto tipo de estrategias para que se pueda haber más mujeres, no solo jugando jugando fútbol como tal, sino dirigiendo un equipo como tal? Igual yo creo que eso viene también tema de un proceso cultural. Yo sé que hay muchas mujeres que les gusta el fútbol y son entrenadoras, preparadoras físicas, fisioterapeutas, kinesiólogas, están. Las profesionales están, solo que es un tema cultural y que se le abran las puertas. Y con respecto a las técnicas, sí hay menos, eso sí hay menos. Y yo creo que ya con todo esto de la liga profesional, se van a animar a salir más a la luz. Por eso, para mí es un tema y es un proceso cultural. Sí es importante tener mujeres dentro de los cuerpos técnicos. Tu padre fue una gran leyenda en el fútbol colombiano, el Atlético Nacional, pero ¿cómo comenzaste? ¿Fue por tu papá que te introduciste más en los deportes y sobre todo en el fútbol? Sí, yo nací con una pelota al lado. Siempre seguía a mi papá a todos lados, lo vi, bueno, yo no lo vi, no llegué a verlo jugar, pero sí lo vi dirigir en el Atlético Córdoba y también dirigió al Junior, estuvo como asistente del Zurdo López, si no me equivoco. Y la verdad que claro, en mi casa siempre se habló de fútbol, yo lo él es mi ídolo como persona, como profesional, él me formó y yo creo que obvio que tuve como herencia de él la parte deportiva, ¿no? Obvio que él se dedicó al fútbol, más a lo deportivo, yo más a la gestión deportiva, pero sí, tengo mucho su carácter, la verdad que tengo el carácter de mi papá. Y él me ayudó, obvio, me ayudó mucho a lo que soy hoy. La selección femenina argentina está preparándose para el repechaje mundialista frente a un equipo de CONCACAF. ¿Tú cómo ves hoy en día el fútbol de tu país a nivel femenino? Sabemos que hay muchas cosas por mejorar y eso, pero ¿ves que si clasifica un mundial, eso puede traer un aliciente para que Argentina vuelva a redimirse como potencia en el fútbol femenino? Sí, obvio, yo creo que ellos llegaron ahí y es por los rendimientos deportivos que tienen ahí. En Argentina hay muy buenas jugadoras de fútbol. Me gusta mucho el fútbol argentino, cómo juegan, ¿sí? Es más parecido al uruguayo. No tengo mucho acercamiento todavía con AFA, pero usted sabe muy bien que la liga femenina ya no es profesional. Yo creo que si la profesionalizan, el nivel puede mejorar muchísimo y sería una potencia mundial, pero eso acertadísimo. Creo que le falta dar ese primer paso, ¿no? El más difícil. O sea que consideras que la Liga Colombiana va a ser un modelo de referencia para los demás países sudamericanos cuando ya en el 2019 se establezcan el tema de la licencia de los clubes para que todo equipo masculino tenga uno femenino. ¿Consideras que Colombia sí Totalmente. va a ser un modelo a seguir?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Colombia va a ser y ya es un modelo a seguir. A mí me llaman diferentes países para que vaya a comentar cómo se estructuró el fútbol femenino del Atlético Nacional. Quieren saber, les interesa. Ya Colombia es un referente hoy en día, porque es que no son muchos los países que tienen liga profesional femenina. Y a Colombia le ha ido muy bien, la verdad le ha ido muy bien en la liga profesional, he tenido buenos resultados. ¿Cómo te visualizas para en 5 años en el tema del fútbol femenino acá en Colombia? Uy, no, son muchos años. La verdad que son muchos años y yo, mire, yo hace un año que estoy acá y un año y medio y soy ya soy gerente de uno de los equipos más grandes, el equipo más grande de Colombia. Y estoy dentro de la comisión de la federación, o sea, yo creo que he avanzado mucho. De acá a 5 años, no, yo sinceramente me veo con la Copa Libertadores, mínimo, mínimo. Eso creo que ya lo estoy apuntando para el año que viene, pero sí, no, yo soy muy ambiciosa deportivamente, entonces, digo, ofrecerle a Colombia la mejor estructura posible desde si me permiten, obvio, de ofrecerle la mejor estructura porque esto es un crecimiento en conjunto.